Te voy a dar tres tips importantísimos para que los tomes en cuenta a la hora de invertir en bienes raíces y realices inversiones ganadoras, rentables, inversiones que pongan dinero en tu bolsillo y así puedas crecer económicamente e incrementar tu patrimonio inmobiliario, tu portafolio de inversiones de la forma correcta. La primera, nunca, oye bien, nunca comprometas la ubicación del proyecto. Desafortunadamente, mucha gente compromete la ubicación del proyecto y la intercambia, generalmente por un precio barato. Y cuando tú vayas a comprar bienes raíces, y yo siempre te enfatizo en este punto, en todos los videos que hago de bienes raíces, porque es el más importante, y desafortunadamente todavía la gente no lo entiende. La ubicación es todo en un proyecto inmobiliario, y te repito, cuando vayas a comprar, si tú vives en otro país que no es República Dominicana, y decidiste invertir aquí en tu país, en esta tierra tan productiva y tan rentable, y tú no puedes llegar a la ubicación del proyecto, no compres basándote en un brochure, en la información que otra persona te dio. Los brochures pues tienen imágenes hermosas, proyectos que parece que estás en Dubái, y cuando vas a ver la ubicación, muchas veces la ubicación no sirve. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mandar un familiar, un amigo, una persona de confianza, que te haga un video, que diga, mira, este es el solar, esta es la ubicación, y ahí tú tomes la decisión de comprar, de invertir, basándote en la realidad y no en un pedazo de papel con imágenes. Porque, como dice el dicho, el papel aguanta todo lo que se le ponga. Entonces, nunca la comprometas por un precio barato. Recuerda, lo barato sale caro. Eso es un dicho famoso, sabio, y bienes raíces no es la excepción de la regla. En bienes raíces, también lo barato generalmente sale caro, porque los proyectos baratos, oye bien, generalmente son proyectos que están mal ubicados, porque los buenos solares que están bien ubicados cuestan caro. Y como consecuencia, si yo compro un solar que cuesta carísimo el precio por metro cuadrado, yo no te puedo vender el apartamento barato. Hello, espero que entiendas esto y no intercambies un precio barato, o no intercambies, mejor dicho, la ubicación de un proyecto inmobiliario, que es el valor más importante, el pilar, la columna vertebral de una inversión inmobiliaria, por un precio barato. Y si ves que ese precio es barato, 60, 70, 80 mil dólares, te garantizo que no es buena la ubicación. Segundo punto, invertir en inmuebles que generen cash flow. En otras palabras, entre paréntesis, te lo puse aquí, invertir en activos. Hay gente que piensa que cuando va a comprar un apartamento para vivirlo, está invirtiendo en bienes raíces. Tú no estás invirtiendo, tú estás comprando un inmueble que, en lugar de poner dinero en tu bolsillo, saca dinero de tu bolsillo, especialmente si lo compras con un préstamo hipotecario con las tasas altísimas. Estás pagando más dinero en intereses que lo que cuesta el inmueble. Entonces, eso no es invertir en bienes raíces, eso es comprarte un apartamento para crear emociones y memorias con tu familia, que al final lo que está haciendo es sacando dinero de tu bolsillo en mantenimiento, en costos de gasto, para reparaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes que hacer? Invertir en proyectos como los que yo desarrollo. No te quiero decir que compres en mis proyectos, esto es un video informativo, oye bien. Invertir en proyectos que generen cash flow, inmuebles que tú los puedas alquilar, locales comerciales, oficinas corporativas, apartamentos para que los alquiles por estadía corta como un hotel. Eso es una inversión en bienes raíces, porque son inmuebles que ponen dinero en tu bolsillo. Cash flow, ¿qué quiere decir cash flow? Flujo de efectivo, tú recibes dinero mensualmente. Eso es una inversión correcta porque es un activo. Recuerda, un activo pone dinero en tu bolsillo, un pasivo saca dinero de tu bolsillo. No se te olvide eso. Por último, crear una estrategia de salida. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Las estrategias de salida es como tú comprar vendiendo. Tú tienes que comprar un inmueble, adquirir un inmueble que sea fácil de vender. Porque si un día tú tienes una emergencia o tú necesitas liquidar la inversión para resolver cualquier otro problema o quieres reinvertirlo en algo más rentable, tú tienes que pensar en adquirir ese inmueble que sea fácil de vender. Mucha gente se mete en proyectos vaca muerta porque son baratos y no piensa en, cónchale, si un día yo necesito vender este apartamento o esta casa o esta villa, ¿va a ser fácil venderla? Y después tú ves que compran una disque villa, un disque apartamento en 60 mil dólares y sudan 3 años después para venderlo en 40. Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Tú coger e invertir, gastar tu capital en un inmueble vaca muerta, porque tú no creaste una estrategia de salida pensando que después sea revendible, y tú tener que comprar un inmueble de 150 mil dólares y sudar para venderlo en 80. Es algo triste. Y pasa todos los días. No aquí solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la gente compra con emoción en el momento. Ay, me gusta el inmueble. Pero uno piensa, espérate, déjame analizar los factores
estos tres inmediatos que te estoy dando ahora mismo, para yo hacer una inversión rentable y proteger mi capital, mi sudor, mi trabajo, que tanto que me tengo que fajar todos los días para ganarme esos cuartos, y después yo venir miserablemente y meterlo en un proyecto porque alguien me convenció en una vaina vaca muerta porque no creé esa estrategia de salida. Piénsalo bien. Así que ya lo sabes, los tres tips de inversión en bienes raíces que debes aplicar, espero que lo apliques. ¿Para qué? Para que pongas dinero en tu bolsillo y crezcas económicamente, ya lo sabes. Levy García, trayéndote los consejos inmobiliarios al momento, en el día, la realidad, cómo es que funciona. Y contáctame si quieres meterte en mis proyectos inmobiliarios, invertir en inmuebles que generen cash flow. En otras palabras, en activos inmobiliarios. Espero por ti.